Vamos a empezar con Carlos Guzmán, la ronda de preguntas, y Araceli Anday, después usted, y nos vamos luego por este lado. ¿Qué tal, doctores? Buenas noches, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, para usted, doctor Gatell, doctora Coser. Platicábamos el día de ayer allá afuera, en lo que denominamos nosotros chacaleo, allá en la entrada aquí de Palacio Nacional. Nos hablaba que el día de hoy nos podría dar algunos datos sobre esta posible compra que se podría hacer de también hablando de a futuro, de la posible vacuna que encargaría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Si nos puede hablar un poco de detalles, qué es lo que se tiene, qué es lo que se ha pedido en esta carta que ya se entregó por parte de Cancillería a este respecto. Y para el doctor Gatell, la semana pasada quedó pendiente, si nos podía dar su punto de vista de esta app que se desarrolla para los pacientes COVID. Obviamente, si nos puede mencionar su punto de vista, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el camino ya está planteado por México. Al igual que otros países, y les recuerdo el más emblemático, como es Inglaterra, ellos tienen su propia vacuna, que señalo yo que es una de las que tiene más probabilidades de llegar, no primero, pero sí con calidad y con la potencia necesaria. Pero ellos mismos han puesto sus dados o sus aportaciones para otras dos, para una de Holanda y otra de otro país europeo. Esto nos muestra que en México tenemos que entrar a una de estas, de las dos, que tiene 9 vacunas o inclusive más, en tanto en lo que he señalado. Hay acercamiento con ambas, en la de COVAX es a través, como ustedes saben, también fortalecida por la Organización Panamericana de la Salud, vigilada y desde luego promovida en su momento como parte de lo que ha dedicado muchos años, que son las vacunas. En esto no ha habido más que acercamientos y propuestas. En su momento va a ser necesario tener una cuota de participación, una cuota económica, pero todavía esto no se desarrolla, no se logra. Pero ese es el camino que seguimos y por normatividad y por claridad de todo lo que se requiere en esta fase, está participando la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya estamos nosotros asociados a este análisis, a este grupo de trabajo, la Secretaría de Salud, también BIRMEX, que aprovecho y ya lo saben, se está reestructurando para hacer precisamente lo que se requiere en estos y en otros casos, porque finalmente las vacunas son un bien de la nación y tenemos que cumplir con ello. Entonces, esto cambia muy rápido y la evolución se va a ir dando en el momento que se llame a la participación de los 70, 80 integrantes de alguna de estas dos consorcios, para empezar. No directamente ahí, sí hay voces que lo señalé, que no alcanza con la propuesta inicial, pero depende de si se requiere. Si hay una vacuna que con una sola aplicación mantiene adecuadamente la inmunidad, como lo hay para la mayor parte de las vacunas y de los tratamientos, pues adelante. Si requiere un refuerzo, pues requiere otro número y eso es lo que se tiene que ir dilucidando a la par de la investigación. Y efectivamente en México también tenemos potencial de investigación participativa como es Conacyt y desde luego las universidades, la Universidad Nacional de México y varias universidades que oyeron ustedes que en CEPI están participando inclusive por recibir un apoyo económico para impulsar un proyecto en México, pero en los pronaces de Conacyt ya hay varias y desde antes varios caminos de producción de vacunas. Con el mismo elemento técnico que al cambiar el virus, como lo señalé, al darle otra molécula acompañante y conocimiento de otro virus, pues se facilita más rápido y México tiene esa biotecnología de primera. Sobre la aplicación móvil, desde hace varios meses, lo recordarán seguramente, presentamos una aplicación móvil COVID-MX, una aplicación para teléfonos móviles creada por el gobierno mexicano, que no tuvo un costo relevante, se hizo con los propios funcionarios, servidores que trabajan en la Unidad de Política Digital Nacional del Gobierno de México, adscritos aquí a la Oficina de Presidencia. El ingeniero Emiliano Calderón es su líder. Y esta ha sido de gran utilidad. Periódicamente el doctor Ricardo Cortés nos informa sobre su uso, porque nos ha permitido intercambiar con la población respuestas a preguntas que son básicas de todos los días. Se lo recordamos a la población: si usted presenta síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, debilidad, quizá diarrea, entre otros, tiene la inquietud de si tiene o no COVID, y si usted tuviera instalada o algún familiar suyo, en caso de que usted no esté enfocado en el ambiente tecnológico, la aplicación COVID-MX podría ahí tener muchas respuestas, incluido dónde me puedo atender. Ahí va a poder ver un mapa de cuáles son los hospitales de su localidad que están disponibles o están designados para hacer COVID. En esta aplicación se han ido agregando otras funcionalidades y se trabaja en este momento en agregar un componente tecnológico de rastreo de contactos. Esto lo que va a permitir es que, de manera voluntaria y por supuesto controlada, las personas decidan si quieren incorporar un mecanismo en el que puedan ser identificadas o solicitar a sus conocidos y conocidas el ser potencialmente identificadas como contactos. Esto, desde luego, garantizando absolutamente el cuidado de los datos personales, la confidencialidad, y utilizándose solamente para propósitos de una identificación temprana de personas que pudieran ser contactos de alguien con COVID. Muchas gracias, Carlos. Araceli Anday, de Canal 11, por favor. Gracias. Preguntarle, doctor Alcocer, independientemente de que no se sepa la cantidad de biológicos que se tiene que comprar, si tomamos en cuenta que el precio unitario va de $7 a $10, ¿el gobierno mexicano tiene los recursos para comprar la vacuna? Y preguntarle también si se han estudiado los efectos secundarios de estos proyectos clínicos que nos comparte. Y una tercera, si me lo permite: se acaba de aprobar la reforma a la ley de adquisiciones. Bueno, va a pasar a Senado, pero se acaba de aprobar. En este tenor, ¿cuáles serían los medicamentos que México podría comprar en el extranjero a corto plazo? Gracias. Sí, en relación a la primera pregunta, en el Gobierno de México no hablamos de limitaciones del presupuesto. Es inversión, la salud, las vacunas, y se hará todo lo necesario para cubrir, pues desde el principio del anticipo, por llamarlo así, como en el seguimiento y la compra de lo que sea necesario. No se ha precisado para nuestro país cuál sería el estimativo del costo. Yo solo, o Secretaría de Relaciones Exteriores, consideramos que estaríamos en el precio medio, como ya lo señaló, y pues en eso vamos. ¿Qué va a hacerse con lo que se está acordando en el cuerpo legislativo y que mañana después pasará al Senado? Pues poder comprar los medicamentos para el 2021, todos los que se requieran, y si, eso incluye hasta vacunas, y desde luego medicamentos de todo lo que marca en la actualidad la necesidad, que ya está estudiada, ya tenemos esa información, y en el momento que sea ya necesario se envía a la UNOPS, que por cierto el viernes vamos a tener la firma del convenio, y desde luego insertado esto con el apoyo de la OPS, y todo conducido a través de la participación de la ONU. ¿Sí? No, fíjese, sí hay no es en humanos, pero sí en primates, la de AstraZeneca ya ha sido probado y no tiene efectos colaterales, que son muy importantes, como yo lo señalé. Las otras fases ya están en desarrollo, en los otros tres tres vacunas, tres protocolos avanzados en individuos sanos, jóvenes. Se abrió, se tiene que… pero todavía los resultados no se han puesto por ninguna de ellas en público para conocer su continuum dentro de esa fase 3 o fase 2 y con parte de la 3. Eso es lo que se necesita hacer, cumplir con un número determinado de pruebas, una evaluación y desde luego este protocolo es como todos los que se siguen en la investigación con ética y con responsabilidad. Pero está, pienso yo, que en semanas vamos a tener eso. Muchas gracias. Usted y nos vamos acá de este lado con colega. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, reportero. Secretario, ¿no estima usted que puede, siendo una situación totalmente atípica y hasta parece de película, que se pueda romper este pacto en la distribución de las vacunas? Ya sabemos que Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, son otros que han ya estado dando dinero a laboratorios, no estoy diciendo que sea malo, pero lo están dando para ir apartando, si se puede decir, los primeros factibles lotes de las vacunas. ¿Esto estima usted que puede provocar un problema diplomático y pues ahora sí que hasta un mercado selectivo de las vacunas en primera instancia cuando ya se tenga aprobado? Siendo México que, pues México está respetando las reglas y fue de los primeros en pedir que hubiera reglas claras, pero bueno, pues hay otros que ya están ahora sí que dando dinero por anticipo. Y no sé si usted o el doctor Gatell pudiera darme su punto de vista sobre el sector salud, si bien no es una mercancía, pero… ¿Tendría algunos beneficios con el nuevo T-MEC, intercambio de conocimientos con hospitales de universidades estadounidenses y canadienses para fortalecer los sistemas de salud de nuestro país, tanto los profesionales, intercambio de, pues ahora sí que médicos de allá para acá y de aquí para allá? O sea, si pudieran también comentarme en ese aspecto, por favor. Gracias. Pues de manera genérica, gracias doctor, de manera genérica el marco de colaboración internacional de México para el tema de salud o los temas de salud es muy amplio. México tiene una larga tradición de colaboración en materia científica, tecnológica, de generación de conocimiento, de formación de profesionales por muchos, muchos años, más de 50 o 60 años. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, ha sido una piedra angular de esta cooperación en su programa de becas al extranjero para estudios de posgrado, en el cual muchos fuimos beneficiarios de ese importantísimo programa, también en el enlace con grupos de investigación y la comunidad científica de México, orientada a temas de biomedicina y de salud, de ciencias de la salud, tiene un muy enriquecedor marco de intercambio global. El T-MEC, hasta donde llega mi conocimiento, no necesariamente aporta una pieza adicional en la que se haya pactado elementos que faciliten de manera específica estos intercambios, ya de por sí muy productivos. Entonces, desde luego seguirá, como también anunció el doctor Alcocer hace algunas semanas en el Pulso de la Salud y detalló el doctor Ebrard, tenemos un programa nuevo de formación de los profesionales humanos, particularmente en el área de especialización médica, que es un programa nuevo en el que se va a duplicar el número de residentes o de estudiantes de posgrado de especialidades médicas. Habitualmente hay un cupo máximo de 10,000 para la formación en México y conscientes de que tenemos un déficit muy importante de formación de especialistas, cosa que el propio COVID nos ha corroborado, ya lo sabíamos, pero lo ha corroborado. Entonces, el doctor Alcocer ha instruido que se acelere el paso para tener esta ampliación de la formación de especialistas. Y en ello se han echado a manos nuevamente del Conacyt, hemos tenido el apoyo también de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para explorar cuáles son las oportunidades también para mandar a becarias y becarios mexicanos a formarse con la expectativa de que después retornen y contribuyan a enriquecer la capacidad del sistema de salud. Sí, eso, yo soy muy optimista, yo creo en el ser humano sé que se vuelven algunos momentos ríspidos y sí sé que también hay intereses diferentes a lo que es la esencia de la salud. Pero la amplitud con lo que se está manejando, si fueran uno o dos, pero son decenas de países que participan en eso, y ahí es donde toma valor México en su historia y en su actualidad, que ha sido tratado y seguirá tratando, respetado, y en eso hay precisamente el cobijo de estos consorcios para poder nosotros estar seguros de que si tenemos las dosis de inicio aseguradas, como lo está vigilando también la OMS, pues vamos a tener éxito y por lo tanto vamos a caminar con mayor tranquilidad, sin todavía, desde luego, asegurar que esto cubra todo el tiempo. Vamos a requerir un par de años al menos de prueba y desde luego de evaluación de estos recursos para reforzar nuestro sistema inmune. Pero hay otras cosas. El sistema inmune también se refuerza y vamos a pronto a ver cómo la nutrición también influye en esto para que no solo tengamos a un lado o una disminución de las enfermedades crónicas, sino también de la fortaleza de nuestro organismo. Gracias, doctor. Liliana Noble, de Pulso Saludable, y después usted, compañero. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Alcocer. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Tengo una sola pregunta. Quisiera saber si estas vacunas… ¿cuál es el virus o la cepa que están contemplando? Porque se habla en los estudios de varias universidades que existen varias cepas y que algunas son más agresivas que otras. ¿Se conoce cuáles tendrán el compuesto estas vacunas? Gracias. Sí, precisamente se ha trabajado y esa es una muestra de lo urgente que es con las más virulentas, los que tienen mayor… Se ha probado esto desde antes porque esto sí se puede… hacer a la par de otros coronavirus y se tienen los recursos para tener esa experiencia y se está trabajando con eso. Y esto es bueno porque lo que yo señalo que en el pasado el hacerlo, repito y muy rápidamente, solo con el ácido nucleico y con eso buscarle estímulo, esto no es suficiente, requiere otro apoyo molecular, pero aquí lo están haciendo así, por eso van bien. Muchas gracias. Usted, por favor, colega. Doctor Gatell, doctor Alcocer, doctor Alomía, buenas noches. Antes de hacerle mi pregunta, quería pedirle un favor. La semana pasada que el presidente estuvo hablando de que el cubrebocas no tenía base científica como un apoyo en este asunto de la epidemia, la verdad es que me sorprendí y busqué en internet un apoyo y traigo aquí cuatro estudios impresos. Quería ver si usted y el secretario me pueden hacer favor de leerlos y en su caso comunicarle el contenido al señor presidente. Y el favor no es para mí, o sea, el favor realmente es para los mexicanos, porque pues, creo que ya tenemos suficientes toneladas de papel escrito con el único propósito de explicar que el cubrebocas sí sirve para algo. Entonces, me gustaría entregarle este asunto. No se preocupe, ahorita páseselo a los compañeros. Páseselo. Y si no imprima, generalmente ya están en electrónico estos… Bueno, pero parece que no le están llegando al presidente esas cosas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Algunos países que tienen indicadores de desarrollo humano más bajos que México, parece que están teniendo resultados mejores. Ejemplo pongo India, tiene una población 10 veces mayor a la nuestra y tiene 10,000 muertos menos. ¿Cómo es esto posible, dado pues, que parece ser que nosotros en teoría deberíamos tener una capacidad de manejo de este tipo de emergencias mucho mayor que países como India? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, no recuerdo, ¿de qué medio dijo usted que es? El Heraldo de México. El Heraldo de México. Es que me llama la atención, es la primera vez que viene, ¿verdad? Como trae cubrebocas N95, no lo reconocía. Estos temas casi todas las tardes los tratamos. Entonces, como llevamos 152 sesiones, con mucho gusto le voy a responder algunas inquietudes. Que sea tan amable, usted o sus colegas del Heraldo que hubieran venido antes, revisen las 152 o las más cercanas. Específicamente sobre cubrebocas, ayer la compañera que está frente a usted… Se agradecen siempre las dudas. Quizás definitivamente usted es parte de la población y los editores del Heraldo de México también lo son. y con mucho gusto lo volvemos a comentar. Pero ayer le recomiendo con todo gusto que revise la conferencia de ayer. Liliana Noble, de Pulso Saludable, aquí presente, comentó o preguntó sobre esto. También en el Pulso de la Salud, que es los martes por la mañana, junto con el presidente, es la conferencia matutina que tiene el presidente todas las mañanas, hablamos de esto, porque alguien preguntó sobre el tema del cubrebocas. En síntesis, y sí también le recomiendo no imprimir, hay que tratar de conservar el ambiente, la evidencia científica hoy está muy ampliamente disponible, como acaba de señalar nuestro secretario, hay más de 35,000 artículos de distintos temas que tienen que ver con COVID. Y uno de los temas de interés público en todo el mundo ha sido el tema de los cubrebocas. Le resumo con mucho gusto para usted y para la audiencia, si alguien comparte su inquietud, lo que comentábamos ayer y que hemos comentado en innumerables ocasiones. También le recomiendo coronavirus.gov.mx, es el portal de gobierno donde están los lineamientos técnicos. Busque uno que se llama Guía de Control de Infecciones, que lo coordinó la doctora Aletse de la Torre, ayer estuvo aquí con nosotros también. Ella es una especialista en este tema, control de infecciones, es infectóloga. Y este lineamiento lo revisamos periódicamente conforme surge alguna evidencia científica relevante, ese y todos. Pero en el caso de este, hay indicaciones específicas sobre el uso de cubrebocas, sobre dónde es más útil y sobre el correcto uso, que es algo muy, muy importante. Uno de los elementos que ahí se describe es cuáles son los cubrebocas que pueden tener la eficiencia suficiente en términos de filtrado para potencialmente reducir el riesgo de inoculación o de inspirar las partículas líquidas que contienen los virus provenientes de una persona infecciosa. Por cierto, el que usted trae es un N95, este generalmente se recomienda solamente para las personas que están en el campo clínico, particularmente los procedimientos que generan aerosoles, como la intubación endotraqueal o las tomas de muestras. El cubrebocas en general, como decíamos ayer, es un aditamento útil para disminuir significativamente la propagación de partículas a partir de la nariz y boca de alguien infectante. Su uso comunitario masivo puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona con potencial infectante contagie a otras. Y hay un elemento que es crucial y es donde la evidencia científica tiene todavía un área muy, muy grande de imprecisión o de ausencia de evidencia, entre otras razones porque resulta muy complicado generar evidencia útil al respecto, y es el uso correcto versus el uso no correcto. Hay un artículo muy importante en este sentido, con suerte es uno de los que usted ya imprimió, que se publicó en la revista Lancet hace 3 semanas. Está basado en un método de generación del conocimiento que es la modelación matemática, y en términos gruesos la conclusión es que si prácticamente toda la población usara consistentemente el cubrebocas todo el tiempo, eso aunado a otras medidas, la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si se tienen síntomas, podría contribuir a una reducción, ahí consideran alrededor de unas 3 decenas porcentuales del riesgo de propagación. Entonces, en suma, y es lo que decíamos ayer, por eso les recomiendo ver tanto la conferencia en la mañana como la de la tarde, el gobierno de México ha recomendado el cubrebocas, no de ahorita, desde el inicio, vea las guías desde el inicio de la epidemia. Y eso sigue vigente. Ayer aquí mismo yo me puse un cubrebocas para ilustrarlo y recomendamos el uso de cubrebocas, puede ser un elemento que junto con otras medidas contribuya y no descuidemos tampoco las otras medidas. Muchas gracias. Son las 20 horas, le agradecemos muchísimo al doctor Alcocer, secretario de Salud y maestro de muchas generaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Quédate en casa.